Hola, namaste desde Kalmandú. Hoy os había hecho un vídeo. Hello. Hello, namaste. Hoy os había hecho un vídeo. I'm recording, later you talk if you want. Ok. Welcome. Bueno, antes os había hecho un vídeo, decía, y se me ha borrado, en una estupa que se llama Soyambunaz. Soyambunaz voy a ir mañana. En una estupa que se llama Boudanat. En Boudanat hay una estupa que es muy especial. Hoy he pasado por allí y os había hecho un vídeo muy guapo. Un vídeo que hablaba de la abundancia, de lo que quiero expresar en mi vida, la abundancia de hoy. Y en mi vida la abundancia está también, la reconozco también, en el simple hecho de reconocer que todo es divino, que todo es sagrado, que estamos sujetos a leyes que son más que nosotros, en el sentido de que estamos sujetos sí o sí a las leyes divinas. Y a las leyes naturales, por supuesto. La ciencia explica unas, la espiritualidad explica otras. No la religiosidad, para mí la religión. La religión no tiene gran miga. La religión solo ha servido para controlar más y más a las personas. Incluso controlar su espiritualidad. Algo que en teoría nos hace libres. Entonces para mí es anacrónico. El tema de las religiones. Porque las religiones no liberan. Las religiones al revés, esclavizan. La espiritualidad libera. Y eso es lo que quiero manifestar en mi vida. Esa abundancia en cuanto a espiritualidad, esa abundancia en cuanto a reconocer lo divino en cualquier acto, incluso los más mundanos. Incluso en los actos más mundanos existe lo divino, no solo en lo espiritual. Lo divino no entiende de bien y mal, lo divino es divino, tal cual. Lo divino no entiende de la mente. La mente es la que hace el bien y el mal, lo bueno y malo, lo positivo y negativo. No voy a alargar mucho el vídeo porque además no hay mucha luz ya, que son las 6 y pico de la tarde. La chica quiere aparecer en el vídeo todo el tiempo. How's your name? My name is Pali. Pali, nice to meet you. How old are you? My name is Vivek. Vivek, nice to meet you. How old are you? How old are you? Yeah. I am 16 years old. 15, 16? Yeah. Very good, very nice. Me too. 16 too. No! No. Okay, bueno, os dejo. Y lo dicho, abundancia de hoy en todo lo que sea la expresión de la divinidad. Darle el nombre que queráis. De hecho, lo mejor es no darle nombre. Reconocerla como tal. Y reconocerla desde, como os decía, desde la comida en la que coméis. Reconocerla en el aire que respiramos. Reconocerla en el agua que bebemos. Y por supuesto, en la iconografía. Aquí tenemos budismo. En Occidente tenemos mucho cristianismo. En Oriente Medio, judaísmo. El ismo es lo de menos. Lo importante es la esencia. Lo importante es que reconozcamos esa naturaleza divina que tienen todos los fenómenos a los que estamos sujetos. Un abrazo muy grande desde Kathmandú. Qué bonito.